Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa, decíamos ayer, este programa que pertenece a esa serie que estamos haciendo sobre la batalla de Ayacucho, ya que este año se cumple, es el bicentenario. Y como en todos estos programas estamos entrando en diferentes aspectos de la batalla, en diferentes detalles, algunos más conocidos, otros menos, otros de más reciente publicación. Y hoy nos acercaremos de una perspectiva diferente a la batalla a través de un libro que encontré, vamos a admitirlo, de casualidad, pero no por ello es menos interesante y cuya lectura recomiendo bastante. Y nosotros, que es este de aquí, Un soldado extremeño en Ayacucho, 1824, el infame manuscrito de José Sepúlveda. Hoy entraremos para conocer quién es este José Sepúlveda, qué es este manuscrito, qué es lo que nos cuenta en él, y entrar en los diferentes detalles a través de la visión de este soldado de la batalla y la campaña de Ayacucho. Y para ello contamos con el autor de este libro, y no es otro que Ignacio Pavón Soldevila. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien. Pues nada, Ignacio, el primero, agradecerte por pasar este rato aquí con nosotros, que seguro que será muy, muy interesante e instructivo para muchos. Y para quien no conozcáis a Ignacio, paso a presentarlo. Es profesor de prehistoria en la Universidad de Extremadura, es integrante del GI Pretagu y se ha centrado en los estudios de la prehistoria reciente, y protohistoria del suroeste peninsular, entre cuya bibliografía más reciente se encuentran los libros Historias de tesoros, Tesoros con historia, La explotación tartésica del estaño en San Cristóbal de Logrosán y El tesoro de Aliseda, 100 años después, y En el laberinto de sus historias. En paralelo también ha desarrollado una línea de investigación estrictamente histórica en la que se incluye la obra que nos trae hoy aquí, la de Un soldado extremeño en Ayacucho, el infame manuscrito de José Sepúlveda, que fue ganador del premio Arturo Barea de 2021. Así que, Ignacio, sin más dilación, porque la verdad que tengo unas cuantas preguntas sobre tu trabajo. Lo primero, ya más a título personal, ¿cómo alguien que está especializado en la prehistoria terminó en el siglo XIX en la batalla de Ayacucho? Que eso siempre me llamó mucho la atención. Bueno, pues en primer lugar agradecer tu interés por contar conmigo para el programa y además un programa tan emblemático como el que tiene que ver con el bicentenario de Ayacucho. Bueno, tu pregunta en este caso es bastante pertinente porque extraña, desde luego que extraña, ¿no? Que alguien que se dedica a protohistoria pues acabe haciendo un trabajo sobre una batalla que se sitúa primer tercio del siglo XIX y que tiene pues una historiografía tan potente detrás, ¿no? Y sobre todo que está tan alejada del ámbito académico e investigador habitual mío. Pues la verdad es que yo llegué un poco al tema de Ayacucho en el marco de una investigación que comencé a título personal, que tenía que ver con cuestiones vinculadas a la genealogía de mi familia y de algún personaje, un personaje en concreto, Diego Pacheco, que en un determinado momento se casa con una predecesora, ¿no? De mi familia. Fue tratando de reconstruir una bibliografía de este Diego Pacheco, que fue un militar que participó en la Guerra de la Independencia en distintas acciones, pero que también estuvo en las guerras de emancipación iberoamericana. Y fue pues buscando información, básicamente, sobre este personaje, como di con esta documentación, un diario de operaciones del Ejército Real en el Perú, un documento extraordinario, conservado en la biblioteca George Carter Brown de la Brown University en Estados Unidos y que estaba considerado inicialmente un documento anónimo, ¿no? Fue el estudio del documento lo que me permitió identificar con el paso del tiempo de que se trataba de una versión inédita, desconocida, de el diario del capitán José Sepúlveda, que es un diario que publicó hacia finales del siglo XIX el hijo de Jerónimo Valdés. Jerónimo Valdés fue el comandante
la división de vanguardia del Ejército Real del Perú en la batalla de Ayacucho, y por lo tanto, bueno, pues era un documento que directamente trataba con este evento. Y fue a raíz de ahí como, bueno, empecé un poco a contrastar lo que era el documento de la Brown University, que yo denomino el documento Brown a partir de ese momento, con la versión publicada por el hijo de Jerónimo Valdés a finales del 19, atribuida al capitán José Sepúlveda, y que presenta bastantes diferencias respecto a lo que es en sí el manuscrito original. Se da la circunstancia de que en Estados Unidos, junto al manuscrito, se conservaba también el mapa. Cuando Valdés escribe su refutación al trabajo de José Sepúlveda, alude a que sabe de la existencia de un mapa, pero que él no ha podido consultarlo, no ha tenido acceso al mismo. Entonces, claro, la documentación del manuscrito junto a la documentación del mapa es la prueba evidente, ¿no?, de que se trata, de sin duda, del original de José Sepúlveda, aunque ya digo, en esa biblioteca constaba como un documento anónimo. Y bueno, a partir de ahí, claro, digamos que incentivó lo que era mi interés por la batalla de Ayacucho, y fue así como, bueno, me fui introduciendo en el tema, fui avanzando en lo que es la investigación del mismo, y finalmente pues me animé a presentar esta investigación al concurso del premio Arturo Barea de la Diputación Provincial de Badajoz en el año 2021, y afortunadamente, bueno, pues consideraron que el trabajo merecía la pena y lo publicaron. Pues nada, ahí queda, porque la verdad que llama mucho la atención, ¿no? Como tú me has dicho, como alguien tan alejado de estos hechos históricos, termina aquí. Pero bueno, resuelto eso, vamos entrando en materia, aunque ya se ha ido adelantando algunos aspectos de los que vamos a hablar hoy. Pero vamos a empezar, porque para mí es más básico, ¿no? ¿Quién era, quién es José Sepúlveda, ¿no? ¿Quién es este personaje? Bueno, pues lo que conocíamos hasta ahora de José Sepúlveda básicamente se restringía a una serie de calificativos, o mejor dicho, descalificativos, que una serie de generales del círculo de Jerónimo Valdés plasmaron en unas cartas que también se recogen en esos documentos para la historia del Perú, ¿no?, que publicó el hijo del general, ¿no? Y en esas cartas, bueno, pues la imagen que se transmite de Sepúlveda es una imagen bastante peyorativa, una imagen muy condicionada por una perspectiva muy singular, la de los generales Valdés, Carratalá y Álvarez, ¿no?, que, pues, bueno, tienen una mala perspectiva de él, que en cierto modo, bueno, pues se ha transmitido a la historiografía desde ese momento, ¿no? Y ha sido uno de los factores por los cuales, bueno, pues Sepúlveda, como fuente para el estudio de Ayacucho, dada la mala fama que tenía, pues ha sido, bueno, en cierto sentido, pues contestado, ¿no?, o menos valorado. La verdad es que para conocer quién fue José Sepúlveda, yo he recurrido esencialmente al contraste entre esa información y la que ofrece la hoja de servicio. La hoja de servicio recuperada en el archivo militar de Segovia, ¿no? Y en la hoja de servicios, por ejemplo, nos transmite que nació en Badajoz hacia 1788. Ingresó muy joven en el ejército, a los 14 años, y participó, obviamente, en el contexto de la Guerra de la Independencia contra Napoleón, ¿no? Entre 1808 y 1814 se reflejan en su hoja de servicios diferentes acciones en el nordeste peninsular, distintas aventuras, hasta que en un determinado momento, pues, se reincorpora después de fugarse de la prisión a la que había sido sometido por los franceses a la Legión Extremeña. Esto sucede en el mes de abril
de 1812. En ese momento, se enrola ya en la etapa, podríamos decir, final o terminal de la Guerra de la Independencia, concluye su trabajo, ¿no?, en ese sentido, pero en el año 1814 acepta la invitación a formar parte del ejército expedicionario de Pablo Morillo. Como es conocido, este ejército expedicionario forma parte de las campañas de pacificación, entre comillas, que la corona estaba desplegando en el continente americano para hacer frente al proceso emancipador. Y en ese sentido, pues Sepúlveda se enrola y zarpa del puerto de Cádiz hacia febrero de 1815. Forma parte de la expedición y de la toma a la isla Margarita en abril de 1815 y después es trasladado ya al virreinato del Perú. Allí, en el virreinato del Perú, la verdad es que se desarrollan la inmensa mayoría, ¿no?, de la actividad militar de José Sepúlveda. Participa en primer lugar formando parte del Imperial Alejandro, que es el nombre que toma en América este regimiento de infantería de Extremadura, la Leal Legión Extremeña antigua de la Guerra de la Independencia. Participa en el Alto Perú, es decir, lo que es actualmente Bolivia, en una serie de acciones relacionadas con la Guerra Gaucha, con la defensa ante incursiones independentistas desde el norte de Argentina, las campañas de Jujuy y Salta del año 1817. Y en ese contexto, ligeramente posterior, pues también forma parte de la campaña de Jauja a Jujuy que comanda Pedro Antonio de Olañeta. Pedro Antonio de Olañeta es otro de los personajes clave en el destino de los últimos días del Imperio Español en el Perú, puesto que es un general, está al mando de las tropas del Alto Perú y posiblemente el contacto que toma Sepúlveda en este momento con Olañeta es el que en cierto modo explica la orientación que va a tener el diario, o mejor dicho, el documento Brown, el manuscrito. Puesto que el manuscrito está escrito con un enfoque cargado de insinuaciones y reproches de carácter ideológico y de carácter político, muy en la línea del pensamiento de Pedro Antonio de Olañeta, y en ese sentido muy ofensivo, podríamos decir, muy crítico con la dirección de campaña de la campaña de Ayacucho, que estaba encabezada por La Serna y por sus generales, que son personajes, son militares, pero que tienen una orientación, podríamos decir, más liberal o más constitucionalista, ¿no? No absolutista, como era el caso de Olañeta. Y de alguna manera, bueno, pues esa es una de las circunstancias llamativas del pasado peruano de José Sepúlveda. Con posterioridad, hay que decir que es trasladado en el agosto del año 1818 al batallón de granaderos del ejército de reserva en la costa del sur, en Arequipa, a las órdenes de Mariano Ricafort. Y formando parte de este cuerpo, pues es testigo y en cierto modo también partícipe de la denominada Revolución de Octubre que se vive en Guayaquil en octubre del año 1820. Este es el contexto posiblemente más oscuro para la figura de José Sepúlveda, puesto que a lo largo del tiempo y en las cartas de estos generales, ¿no?, que he comentado antes, pues a Sepúlveda se le acusa de haber sido, bueno, pues colaboracionista con los insurgentes, de haber tenido un contacto con un tal Juan de Dios Araujo, que era también podríamos decir, español, pero pasado a las líneas insurgentes, que cuestionaban la monarquía española al otro lado del Atlántico. Y en ese sentido, pues, como integrante de ese contexto de la Revolución de Octubre, ya digo, va a ser muy vilipendiado por estos generales.
Contrasta eso, sin embargo, con lo que en la hoja de servicio militar de Sepúlveda se dice, ¿no? Que durante esos años se dice que aportó que, bah, servicios interesantes a la causa del rey. La expresión esa, servicios interesantes, es muy repetida dentro de la literatura, podríamos decir, de esa época, y es un término así bastante vago, pero con el que de alguna forma se reconocen o se aluden actividades de espionaje, de sabotaje. Es decir, entre líneas se infiere que Sepúlveda, pues, aún con ese ropaje filoindependentista, pero que estuvo trabajando por los intereses de la corona. Y entre esos servicios interesantes que en la hoja de servicios se le reconocen, pues, por ejemplo, está la captura de la corbeta Alejandro en el julio de 1821, que es una corbeta, un barco de guerra que mediante su intermediación, mediante su acción, ¿no? Pues consigue traer a puerto realista, ¿no? Como consecuencia de ello, expreso, va a estar durante casi año y medio, un poquito más de un año y medio, preso en el Real Felipe, en el Callao, en las prisiones del Real Felipe, hasta que es trasladado en abril del año 23, nos vamos aproximando ya a la fecha de la campaña de Ayacucho, es trasladado al depósito de Chile y en ese contexto, estando en Valparaíso, de nuevo rescata otra fragata, la fragata Esther, vuelve a repetir un poco lo mismo, la vuelve a poner bajo pabellón español, bajo pabellón realista y se incorpora a raíz de todo ello, pues ya de nuevo a las tropas realistas, concretamente al Estado Mayor de la vanguardia del general Jerónimo Valdés. Y como consecuencia de ello, pues participa en Ayacucho y participa, obviamente, en la derrota y en el retorno después a Europa. Y pues en el seguimiento que he podido hacerle, pues las últimas noticias que tengo de él es que ya como teniente coronel está en Madrid y finalmente en Badajoz en 1827 y a partir de ahí pues ya le pierdo la pista documental. Esta es un poco la resumida, ¿no? La historia Sí. de José Sepúlveda. Y aunque también lo has adelantado antes, sí que te voy a preguntar por este documento Brown, si nos puedes volver a decir qué es y qué relación tiene con José Sepúlveda. Bueno, el documento Brown es un manuscrito, como decía antes, acompañado de un mapa y una explicación al mapa que se conserva en la biblioteca de esta universidad estadounidense, de la Brown University, y que es una versión, como comentaba antes, hasta ahora desconocida de el supuesto. Bueno, pero el supuesto no, digamos, el diario que José Sepúlveda escribió, ¿no? Hay algunos datos de este documento Brown que son interesantes y que de alguna forma nos ayudan a contextualizarlo en el tiempo. Como son, pues, la última referencia a un hecho histórico que aparece en el mismo, ¿no? Concretamente en el documento Brown se menciona un castigo que se ejerce, que los patriotas, los independentistas ejercen sobre la ciudad de Guanta, a la que imponen una serie de contribuciones. Eso se produce en enero del año 1825 y es el último acontecimiento histórico reflejado y fechable en ese documento Brown. Es decir, nos cuenta lo que es la campaña, desde incluso algunos precedentes de la campaña, desde agosto del año 1824 hasta las represalias que soporta Guanta y su partido, el partido de Guanta, que está muy cercano a Ayacucho, en el año en enero de, como decía, de 1825. Esa, por tanto, es una fecha postquem para lo que es la escritura del documento Brown.
Y como fecha antecuén, bueno, pues podríamos, antecuén quiere decir antes de la cual se escribe, pues obviamente la fecha que nos aportan las cartas de esos generales, ¿no? Que son ya de comienzos de 1830 y que aluden a que el documento ya está escrito, ¿no? Y bueno, que ellos se sienten pues muy, muy violentados por la existencia del documento y porque ese documento pueda, digamos, trascender a ciertos historiadores que en aquel momento ya estaban tratando de componer las primeras historias, ¿no? Hacían historia contemporánea en aquel momento sobre hechos de su tiempo, ¿no? Como es el caso de Torrente, ¿no? Tenían verdadero miedo a que estos papeles llegaran a Torrente y Torrente pudiera beber de ellos para escribir la historia de la campaña de Ayacucho, ¿no? Es decir, que el documento se escribe claramente entre esas dos fechas y el documento, pues, es evidente, ¿no? Que a partir de un contraste con el posteriormente publicado por el hijo de Valdés, el documento está escrito por José Sepúlveda. Hay también otros datos que llaman mucho la atención, como la alusión a otros integrantes, también extremeños, del ejército real, ¿no? Del Perú, como el propio Diego Pacheco, del que hablaba antes, o como Julián Olivares. Es decir, bueno, hay mucho conocimiento, ¿no? De personajes cercanos, obviamente, a lo que fue su experiencia militar, ¿no? Como para pensar que efectivamente este es el original de José Sepúlveda. Uh-huh. Bueno, vamos a ir. Bueno, sí que te quería preguntar, Ignacio, porque en el libro mencionas que este documento Brown es una mirada coral. ¿A qué te refieres con eso de mirada coral? Bueno, no me refiero a que el documento Brown sea una mirada coral, sino a que el trabajo que yo he escrito, el libro que he publicado, lo que pretende es aportar una mirada coral de la campaña y de la batalla. Es decir, donde la mirada de José Sepúlveda pues se complemente, se contraste con lo que son las perspectivas que pues otras fuentes de otros testigos, ¿no? De otros participantes de la batalla, pues han podido aportar. Y en ese sentido, pues he tenido en cuenta tanto fuentes, podríamos decir, patriotas o insurgentes, ¿no? Como fuentes realistas. Entonces, en ese marco, en ese contexto, ¿no? Pues se aporta una visión, como decía, coral, con la perspectiva de gente que estuvo en la caballería patriota, ¿no? Como el caso de Guillermo Miller, o gente que estuvo en el batallón vencedor que participa en Ayacucho, en la tercera división colombiana de Jacinto Lara, como el caso de Manuel Antonio López, o el caso de las memorias de Francisco Burdett O'Connor, que fue también segundo jefe del Estado Mayor patriota. Por supuesto, el parte de Sucre. Y luego algunas otras fuentes que, bueno, pues curiosamente se han publicado, ¿no? Y se han hecho accesibles para el gran público con posterioridad a mi libro, con posterioridad a mi publicación, pero que ya hoy día pueden consultarse, ¿no? Como las memorias de Juan Basilio Cortegana, que, bueno, pues yo no he podido contrastar, pero aportan también una perspectiva desde la visión de un integrante de la Legión Peruana de la Mar, ¿no? De la División de la Mar. Y entre las fuentes realistas, podríamos decir, entre las fuentes, entre comillas, españolas, pues posiblemente la más conocida sea la de las memorias del general Andrés García Camba, que es muy utilizada. García Camba formó parte de la primera brigada de caballería que participó en Ayacucho. Los escritos de Jerónimo Valdés, del propio Jerónimo Valdés, que fue el comandante, como decía, de la vanguardia del ejército, escritos que se desarrollan en un tiempo amplio. En primer lugar, en el año 1827, él dirige una exposición al rey Fernando VII, un poco tratando de justificarse y de explicar lo que fue la batalla de Ayacucho. Y posteriormente, bueno, pues escribe una refutación al diario del capitán José Sepúlveda, donde hace, bueno, pues también algunas interesantes observaciones, matizaciones, en fin, ofrece otra perspectiva diferente.
Dentro de las publicaciones que integra el hijo del general Valdés a finales del siglo XIX en su compendio, pues están también, curiosamente, las memorias de Bernardo Escudero, la visión de la campaña de Ayacucho de Bernardo Escudero, que es también muy interesante porque a veces aporta datos que algunos de las otras fuentes no nos ofrecen. Y luego, bueno, pues tendríamos también otro tipo de fuentes. No estoy diciendo todas, simplemente las que a mí me parecen más sugerentes. Sí. Luego tenemos otras fuentes de personas que no están en la batalla, pero sí están en ese contexto allí en el Perú y reciben información y la transmiten, como Francisco Javier de Mendizábal, que pertenecía al cuerpo de ingenieros también del ejército real. Y por eso digo que lo que he pretendido ha sido una mirada coral, es decir, no transcribir sin más lo que es el documento Brown, sino ver sobre todo qué perspectivas te ofrece o en qué perspectivas enriquece a las demás visiones, y luego, eso sí, señalar la gran diferencia que hay entre el diario de Sepúlveda que publicó, repito, el hijo del general Valdés, y este el documento Brown, donde la perspectiva no es solo de una crítica militar, sino, ya digo, también de una crítica de carácter ideológico, político, muy enfocada, muy enfatizada hacia la compleja dirección de campaña, ¿no? Los piques, en cierto modo, los roces que había entre Valdés y Canterac, que era el comandante en jefe por debajo del virrey en ese contexto, y bueno, pues evidentemente toda una serie de elementos de carga ideológica sobre el carácter liberal, sobre el carácter incluso, aunque en una clave muy oscura, pero el carácter de estos generales que formaban parte de, bueno, sociedades secretas o camarillas, ¿no?, que estaban un poco en contra, según José Sepúlveda, de los verdaderos intereses de la corona en tierras americanas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que he pretendido ofrecer con eso que llamo la mirada coral, ¿no? Uh-huh. Bueno, Ignacio, vamos entrando de lleno en lo que sería esa campaña de Ayacucho. Vamos primero con los antecedentes de la batalla, cómo eran esos movimientos. Entonces, aquí no sé si quieres que comparta, añada en la presentación. Bueno, a ver, sí. Vamos a ver si es posible. A poner una diapo, a ver si es posible que la diapositiva que estoy ahora mostrando. A ver. Ahí está por pantalla, sí, la estamos viendo. Si la maximizo, no sé si la veis mejor ahora. Sí, ahí mejor. Se ve mejor. Perfecto. Así. Vale, sí. voy a ampliarlo incluso un poquito más, a ver si es posible. A ver. A ver si la tienes a la pantalla completa. No se ve pantalla completa. No. Sigo viendo lo que es la ventana de PowerPoint. Bueno, pues entonces... Pero bueno, se ve bien, sí. Lo quedo así, ¿vale? Bueno, sí, maximizada pues, queda mejor. Bien, bueno, pues... Me comentas un poco que cuente los antecedentes, ¿no?, de alguna forma de la batalla, ¿no?, en lo que es la campaña en sí. Bueno, pues incluso para explicar lo que son los antecedentes de la propia campaña, yo creo que es necesario hacer un poco una perspectiva que solo en parte, ¿no?, he desarrollado en el libro, pero que indudablemente a efectos pedagógicos es necesaria. ¿Cómo es la de, bueno, ver en qué momento de las guerras de emancipación o del proceso de emancipación estamos, ¿no? Estamos en una fase que la bibliografía suele reconocer con el término de la fase bolivariana, ¿no?, la fase bolivariana de la emancipación. Se puede decir que es aquel momento en el cual Simón Bolívar se ha impuesto a las tesis de San Martín, ¿no? E incluso Simón Bolívar pues ya ha tomado la iniciativa
y ha llegado al Perú en septiembre del año 1823, muy poco antes, por tanto, de los hechos históricos que estamos mencionando. Hay que decir que Ayacucho, la derrota de Ayacucho, en cierto modo, es una sorpresa, porque hasta ese momento, los últimos tiempos del proceso emancipador, pues se habían visto caracterizados por derrotas importantes, ¿no? Lo que se conoce como el nombre de la campaña de intermedios, y progresivamente el desánimo o el desenganche, podríamos decir, de lo que es el proceso emancipador, de ciertos territorios con un protagonismo hasta esos momentos, ¿no? El caso, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el contexto del Río de la Plata, ¿no? De que estalla a otras cosas en ese momento. Lo mismo sucede en Chile, ¿no? Es decir, hay bastantes problemas. El propio Bolívar, en su patria, pues es ciertamente cuestionado acerca de si merece la pena, ¿no? Irse al Perú, como se fue, a tratar de revivir el proceso emancipador. Es decir, los patriotas o los independentistas en esos momentos tampoco es que atraviesen la mejor situación, la situación ideal para abordar el final, podríamos decir, del proceso. Pero es que en lo que es el contexto español, sucede también algo parecido. Estamos viviendo también una crisis, ¿no? Puesto que estos hechos históricos, y en concreto Ayacucho, coincide con el comienzo de la década ominosa, ¿no? Es decir, ha terminado el trienio liberal, ha vuelto Fernando VII y ha impuesto otra vez una perspectiva absolutista, completamente absolutista, en consonancia con lo que en esos momentos, pues, un poco se reclama y se desarrolla en otros rincones de Europa. Y el ejército realista en aquellos momentos en América, ¿no? Que es la expresión un poco de la corona, pues está dividido, como comentaba antes, entre generales de tinte liberal y generales de tinte más absolutista, ¿no? Entre los liberales, pues, están el propio Virrey La Serna, Canterac, Valdés y otros muchos. Y entre los absolutistas, pues, encumbra fundamentalmente Pedro Antonio de Olañeta en el Alto Perú. Y a mí me gusta mucho una frase que utiliza un gran historiador, Julio Albi, para referir ese contexto. Él alude a que el virrey estaba entre la espada de Bolívar y la pared de Olañeta. Y en cierto modo es así, porque en esos momentos el ejército está dividido en dos grupos, un ejército del norte, ¿no? Que precisamente lo que trata es de hacer frente a ese ejército que está formando Bolívar y que va avanzando hacia el Cusco, que era en ese momento la capital realista. Y por otra parte, el ejército del sur, donde Valdés está luchando contra Olañeta para imponerse a ese intento de imponer el absolutismo dentro de la perspectiva militar de la época, ¿no? Entonces es curioso porque no tenemos, por tanto, un ejército realista unido, sino que tenemos un ejército realista dividido y una parte del cual, a su vez, está inmerso en una guerra civil contra el propio Olañeta, ¿no? Y en ese contexto nos acercamos ya a la campaña de Ayacucho con el precedente inmediato que supone la batalla de Junín en agosto del año 24, de 1824. La batalla de Junín representa una primera victoria de Bolívar dentro de ese contexto de derrotas sucesivas del año 23, ¿no? Que he mencionado anteriormente. Y lo que supone esto, pues, es un enorme desconcierto en el ejército español, puesto que Canterac, que es derrotado en esa batalla, experimenta un desplazamiento hacia la capital realista, hacia el Cusco, ¿no? Va abandonando territorios de una forma un tanto desordenada, según la historiografía y según el propio José Sepúlveda refleja. Y pues otro tanto sucede con Valdés.
que con el ejército del sur, puesto que está luchando con Olañeta, pero el virrey le reclama para que vuelva, para que refuerce el Cusco, ¿no? Y en esa huida, podríamos decir, o en ese repliegue, pues igualmente va perdiendo territorio y va perdiendo apoyos y recursos. Y nos situamos en ese contexto en el cual se forma realmente el Ejército Real del Perú destinado a combatir a Bolívar, a derrotar a Bolívar y finalmente, una vez derrotado Bolívar, derrotar a Olañeta. Ese era el plan del virrey. Pero claro, ese plan pues finalmente concluye en Ayacucho. Lo que es en sí la campaña de Ayacucho, lo que describe José Sepúlveda y otros historiadores y otros testigos, pues es el proceso que va desde el reagrupamiento de los dos ejércitos, la salida de un gran ejército para luchar contra Bolívar y, bueno, pues las distintas fases que la historiografía viene contemplando en tres fases hasta concluir en la batalla de Ayacucho. Curiosamente, los independentistas, los patriotas, en ese momento no se esperaban, Bolívar no se esperaba un reagrupamiento y un ataque por parte del virrey, porque este ataque, esta persecución, comienza justo coincidiendo con la temporada de lluvias, que hacía que los ríos andinos, los ríos de ese contexto, pues cobraran mucho caudal, mucha fuerza, fueran difíciles de pasar, y nadie se esperaba dentro de los patriotas que la campaña comenzara entonces. Pero el virrey adopta esa decisión y a partir de ahí, bueno, pues hay un proceso, ya digo, extenso en el tiempo, que es el que concluye en Ayacucho. Un proceso que atraviesa básicamente tres fases, que si quieres hablo algo, aunque... Si quieres, muy brevemente, sí. Y me centro un poco más en lo que es en sí los días previos a Ayacucho y Ayacucho. Y bueno, ese recorrido, ese periplo, es el que puede verse en la diapositiva esta que tengo proyectada. Ahí, bueno, pues está marcada con una línea amarilla discontinua lo que es el recorrido del Ejército Real, que básicamente comprende una primera fase, que es la que discurre entre el Cusco y la antigua ciudad de Huamanga, hoy llamada Ayacucho, que es una fase que, si seguimos a Sepúlveda, pues va desde aproximadamente mediados de octubre hasta en torno al 20 de noviembre de 1824, y es una fase en la cual, pues, el Ejército Real lo que trata es, por una parte, de contactar con los patriotas, identificar dónde se encuentran y, pues, por otra parte, digamos, tratar de hacerle una envolvente para evitar el contacto con las tropas que supuestamente Bolívar iba a mandar desde Lima, ¿no? Es decir, cogerlos en una especie, podríamos decir, de tenaza, ¿no? Esta primera fase concluye con un golpe al vacío porque pierden el contacto con los independentistas y comenzaría entonces una segunda fase, que es una contramarcha, una vuelta atrás hacia el río Pampas, ¿no? Que es la que aparece reflejada en este tramo que estoy indicando en la diapositiva. Imagino que lo veis bien, ¿no? Que implica, pues, una búsqueda realmente, una localización realmente de dónde está el grupo comandado por Sucre de independentistas, ¿no? Porque Bolívar, una vez conseguida la victoria de Junín, bueno, pues se marcha en busca del ejército, de un ejército colombiano, hacia Lima para traerlo y para reforzar a este, ¿no? Y mientras tanto Sucre, con el resto del ejército, se queda, por así decirlo, acantonado en la zona del río Apurímac, y lanzando, pues, ciertos ataques con pretensión de avanzar hacia el Cusco, ¿no? Y de sembrar de
proclamas en favor de la libertad de los indígenas y todo esto, toda esta zona, ¿no? Y pues se fundamentalmente se ubica en el entorno de Andahuaylas, en el entorno de Chincheros, ¿no? De la Sierra de Uripa, ¿no? Que es esta zona de aquí, que es a donde los realistas finalmente pues van a llegar. La segunda fase de esta contramarcha hacia el Pampa culmina un poco con lo que es el desalojo de los realistas de esta zona de sierra, de esta zona de los realistas, perdón, de los patriotas, de esta zona de sierra, de la zona de Chincheros, ¿no? Mediante una estrategia muy elaborada, ¿no? Que tras varias tentativas infructuosas, algunas de estas tentativas son muy criticadas por José Sepúlveda en el manuscrito, y se inicia la tercera de la fase con la persecución de los realistas a los patriotas, una vez que ellos salen de Chincheros, atraviesan el río Pampas y se dirigen hacia la zona, hacia lo que es en sí el entorno de Ayacucho. Y es fundamentalmente en esta última fase de la campaña, en la que posiblemente es más interesante el manuscrito y en la que se centra el mapa que acompaña al documento Brown, que es este que estáis viendo aquí, ¿no? No sé, creo que se ve bien ahora, ¿no? Sí, en la pantalla del mapa. Bueno, pues este mapa refleja lo que fue aproximadamente la última semana de la campaña. La última semana de la campaña aproximadamente comienza con la denominada acción de Matará, que tiene lugar hacia esta zona. Un proceso de persecución posterior de un ejército a otro y finalmente pues la batalla de Ayacucho que se desencadenará en este otro contexto que estoy señalando ahora. Lo tengo aquí en algunos mapas compartimentados, un poquito más didácticos posiblemente, que si quieres pues paso a comentar o no, lo que consideres oportuno. Bueno, sí, pues, sí, a ver. Sí, bueno, pues mira, aquí por ejemplo aparece reflejada lo que es la acción de Matará. La acción de Matará tiene lugar el 3 de diciembre de 1824 y es un hecho de armas inmediatamente anterior, por tanto, a la batalla de Ayacucho y bastante interesante en tanto en cuanto es uno de los contextos en los que José Sepúlveda critica bastante lo que es la dirección de campaña del ejército real. Matará ha pasado a la historiografía como una gran victoria del ejército real previa a la batalla de Ayacucho. Y lo que tenemos aquí en esta imagen, lo explico un poco para que se entienda mejor, pues es en primer lugar la ubicación del ejército real, que está en una zona elevada, muy cerca del lugar elegido por el Ejército Unido Libertador, por los patriotas o por los independentistas, como se les prefiera llamar, que está en un bajo. Bueno, pues el ejército real en estos momentos lo que Sepúlveda les critica es que no aplicara, digamos, la estrategia y la táctica habitual de la tenaza, ¿no? Porque Valdés, con la vanguardia del ejército, por una zona también igualmente elevada, se aproxima hacia esta zona en la que hay un desfiladero y en la que hay una importante quebrada que tendría que pasar el ejército, y elige este punto para atacar. Pero claro, mientras la vanguardia de Valdés avanza en este sentido para sorprender al Ejército Unido Libertador, el resto del ejército real, incomprensiblemente, según Sepúlveda, no ataca de ceste alto hacia el llano para hacer una tenaza, ¿no? Para completar esta tenaza ante el Ejército Unido Libertador, sino que dice en el texto que sigue en paralelo a Valdés por el alto, ¿no? Y de esa forma, la inmensa mayoría del Ejército Unido Libertador pues consigue atravesar el desfiladero, consigue atravesar la quebrada y liberarse un poco
de lo que es ese ataque. No obstante, las fuentes hablan de que las consecuencias del ataque son importantes, ¿no? Porque hay tres regimientos, el de Vargas, el de Vencedor y el de Rifle, y particularmente este último, que sí que se ven atacados por la vanguardia de Valdés y por dos batallones de la segunda división, de la división de Villalobos, y sufren muchas bajas, ¿no? Se habla ahí de una pérdida de en torno a 200 muertos, otras fuentes hablan de más bajas, de en torno a 500 bajas, y de una dispersión de en torno a unos 2.000 soldados, de la pérdida de todo el parque, ¿no? E incluso de una de las dos piezas de artillería que tenía el ejército libertador, ¿no? Y por todo eso, bueno, pues ha pasado, ya digo, a la historiografía como una importante victoria previa a Ayacucho, que pues posiblemente influyera, ¿no?, en la decisión de atacar ante un ejército ya, como era el Libertador, pues bastante diezmado en ese momento. Esta es una uno de los acontecimientos fundamentales antes de la batalla de Ayacucho propiamente dicha. Uh-huh. Si quieres que pasemos ya a lo que es en sí la batalla, ya digo, hay un proceso de persecución. Sí, sí. Pues para. Vamos directamente a batalla. Vale, pues si te parece bien, voy a tratar de explicar lo que es el campo de batalla de Ayacucho con ayuda de esta imagen. Vale. En esta imagen están referidos los dos puntos en los que se produce el asentamiento de uno y otro ejército en la tarde-noche del 8 de diciembre, es decir, de la tarde-noche previa a lo que es la batalla en sí, ¿no? Los realistas se acampan en esta zona, que es la del Cerro Condoncurca, que está a más de 4.300 metros de altitud sobre el nivel del mar, mientras que los insurgentes acampan en este espacio, en la zona meridional de este espacio, que es lo que se conoce como la Pampa de Ayacucho, y que será donde se desarrolle la batalla en sí. Es importante tener en cuenta la fisiografía de toda esta zona para entender bien un poco lo que es el desarrollo y las consecuencias de la batalla. Esta pampa es, como puede verse aquí, un espacio que está muy bien delimitado por una serie de quebradas muy marcadas, por ejemplo, esta que está aquí en la zona noroeste, ¿no?, la quebrada de Vendamayo, o esta otra, la quebrada de Atunhuaico, que hacen que prácticamente esta meseta o esta pampa sea inaccesible por esas dos zonas. Sucede un poco lo mismo en el norte, ¿no?, donde tenemos esta quebrada, la quebrada de Yaguarzanja, justo en el punto en el que la montaña o el cerro Condoncurca termina. Se trata de una quebrada muy importante, de un accidente geográfico bastante importante a nivel militar, que ha sido recientemente estudiado dentro de los trabajos arqueológicos y de lo que es de reconstrucción del paisaje de la batalla por Milena Vega Centeno, una arqueóloga que trabaja allí en el Perú, y que, bueno, pues aquí en estas imágenes pueden verse un poco la entidad de esta zanja, ¿no?, de esta quebrada, una quebrada que tiene en torno a entre 6 y 9 metros de altura y unos entre 13 y 15 metros de longitud, y que debía de ser, pues, una especie de, podríamos decir, de foso previo al acceso a la pampa, ¿no?, bastante difícil de salvar por el ejército realista si lo que quería era atacar aquí. Es importante también tener en cuenta que realmente todo lo que es la pampa de Ayacucho es algo así como una especie de península, ¿no? Y esto las fuentes de la época lo señalan muy bien, de tal manera que únicamente hay un paso muy estrecho, que lo estoy marcando ahora, por el cual las tropas realistas podrían acceder a lo que es en sí el campo de la batalla, lo que es en sí la pampa de Ayacucho.
Está atravesada por otras cañadas. Aquí únicamente he marcado una, así es accidentada. Hay algunos accidentes geográficos llamativos que dificultan en sí lo que es el avance hacia este ejército. Y también he marcado aquí lo que son las dimensiones. Aproximadamente tiene 1,5 kilómetros, 1.500 metros de longitud y unos 900 metros de anchura. Es decir, este va a ser el escenario del el campo de batalla de Ayacucho. Esa es una imagen actual, una imagen cenital real. Pero es interesante, creo yo, ver cómo José Sepúlveda, en el mapa que enseñaba antes, refleja perfectamente las características esenciales de lo que es esa zona, ¿no? Aquí a la derecha está lo que es el cerro Condoncurca, el lugar elegido por el ejército realista para acampar, ¿no? Toda la pendiente hacia la zona de la Pampa de Ayacucho, que es esta, y aparecen muy bien marcadas todas estas zonas, todas estas zanjas, como os decía, todas estas barrancas que están limitando el paso. De tal manera que el paso va a tener que ser principalmente por esta pequeña península que comentaba antes, ¿no? Una vez que se desciende de la montaña Condoncurca. Bueno, estas son, por así decirlo, bueno, pues las posiciones de partida, ¿no? Con el ejército real aquí arriba y con el ejército insurgente junto al pueblo de Quinoa, que está aquí, ¿no? Y que es podríamos decir, el punto cero de la batalla de Ayacucho en sí. Si quieres, te comento un poco, claro, lo que fueron los movimientos de las principales divisiones, o quieres que comentemos algún aspecto previo a lo que es en sí la batalla, pero lo que tú me digas. Sí, más que la batalla en sí, porque eso ya lo trataremos en otro momento, lo que serían los movimientos de las tropas y tal. Sí quería hacer una pregunta que lo comentas en tu libro y hablas que. Quería preguntarte a qué te refieres con eso de que comienzan las hostilidades y al mismo tiempo hablas de comienzan las hostilidades y de la confraternización. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, pues a lo que me refiero es que una vez que como comentaba antes, una vez que en la noche del 8 de diciembre del 24 acampan el ejército realista en lo alto del Condoncurca y el ejército patriota en Quinua, pues a lo largo de esa tarde-noche hay una cierta, podríamos decir, unos movimientos previos a la batalla, ¿no? Hay movimiento en el sentido en el que, pues, algunos de los cazadores, podríamos decir, o de las guerrillas, de los patriotas se acercan al límite de la Pampa, pues, para hostigar en cierto modo al ejército real, ¿no? Y el ejército real igualmente, pues, manda a sus tiradores a que bajen y les hagan un poco de frente, ¿no? Posiblemente la idea en esos momentos, ya con la oscuridad de la tarde-noche, entiendo yo que debió ser, pues, que los realistas no tuvieran una percepción nítida de estos importantes accidentes geográficos que tendrían que solventar en el caso de la batalla, ¿no? Comienzan las hostilidades, en ese sentido lo digo, puesto que las fuentes así lo recogen, los testigos, ¿no? De que hay, bueno, pues algunos tiroteos, algunas escaramuzas, pero también recogen las fuentes, pues, lo que yo denomino la confraternización, es decir, el encuentro que promueven algunos mandos de uno y otro ejército entre parientes que estaban integrados en uno y otro ejército. El caso más conocido es el de los hermanos Tur, Antonio y Vicente Tur. Antonio Tur formaba dos valencianos, dos hermanos valencianos. Antonio Tur formaba parte del ejército real, formaba parte de uno de los cuerpos de la división de vanguardia de Jerónimo Valdés. Y en ese encuentro, pues, accede a ver a su hermano Vicente Tur, que por el contrario estaba en el ejército insurgente, en el ejército patriota.
Y igual que sucede con ellos, pues parece ser que sucedió con otros integrantes, ¿no? De ambos ejércitos. Tuvieron un encuentro, tuvieron una cierta confraternización, y es por eso por lo que lo he referido en el libro. José Sepúlveda habla de algo de esto en el manuscrito, y también de cómo en ese contexto algunos oficiales de uno y otro ejército empezaron a hablar, ¿no? Empezaron a, bueno, tener unas ciertas conversaciones, podríamos decir, en cierto modo, extrañas, según algunos han interpretado, en lo que era el contexto previo a la batalla. He sabido que otras fuentes, como López, o como O'Connor, pues en sus memorias hablaron de que el general Monet y el general Córdoba, el primero Monet, pues el comandante de la primera división del ejército realista, y Córdoba, el comandante de una de las divisiones, la colombiana, del ejército libertador, pues en ese marco, pues hablaron y, bueno, pues dejaron, según estas memorias, dejaron algún cierto, una cierta conversación en torno a la posibilidad de un acuerdo, de una paz, ¿no? Pero bueno, algo parecido es lo que Sepúlveda señala a propósito de un edecán, un subalterno de Valdés, el capitán Mediavilla, y el general Lamar, que, bueno, había sido antiguo conocido, antiguo amigo del propio Sepulte, perdón, del propio Valdés. De hecho, Lamar participó en la Guerra de la Independencia Española, formó parte del Ejército Real en el Perú, y en un determinado momento, bueno, pues se pasó a las otras filas. Y bueno, pues ese parlamento, ¿no?, entre Mediavilla y Lamar, es el que José Sepúlveda de alguna forma, pues, interpreta como un intento, pues, por llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Que después la historiografía ha valorado, pues, como un intento, a lo mejor, de, bueno, de convertir lo que era la batalla de Ayacucho en una especie de acuerdo para salvar el honor de los militares y rendir el Perú, en fin. Lo que algunos consideran o han definido como la teoría de la conspiración, ¿no? Que, bueno, es un tema historiográfico interesante y que supongo que trataremos a lo mejor después. Sí. Entonces, a eso es a lo que me refería, ¿no? Básicamente con lo de la confraternización y las primeras escaramuzas, ¿no?, que tienen lugar en ese momento. Sí, entonces, como te decía, vamos a saltarnos un poco lo que sea el detalle, los momentos de tropas de la batalla. Y vamos ya a ese momento final con la capitulación del ejército realista. ¿Quién sugiere que ya, bueno, que esto ya no va más? ¿Quién sugiere la capitulación? Bueno, es una pregunta complicada de responder, fácil y complicada, ¿no? Evidentemente, el contexto de la capitulación, todas las fuentes indican que es el momento final, ¿no?, de la batalla, cuando ya, pues, el ejército realista se ve derrotado, se ve sorprendido, cuando unos intentan reagruparse y contraatacar, pero un poco ahí contra la opinión de Canterac, que una vez cautivo el virrey, ejerce de número uno del ejército, ¿no? Y bueno, pues en un contexto en el que también se baraja la posibilidad de huir, de tomar el camino real hacia el Cusco, y en ese contexto es en el que se produce la capitulación, ¿no?, o la posibilidad de capitulación. Y decía que es una pregunta complicada y fácil a la vez, porque realmente cuando se analiza desde una perspectiva coral en las memorias, los escritos, pues se ve que hay básicamente dos tendencias, ¿no? Por una parte, los textos escritos por miembros del ejército real, que dicen que la capitulación, pues, fue ofrecida por los patriotas, ¿no? Concretamente, un edecán del general Lamar,
trepó Cerro de Condón Curca arriba, hacia donde iban huyendo las tropas realistas, y pues les ofreció la capitulación, o les trasladó la capitulación que Sucre les brindaba, ¿no? Tenemos ahí también otra opción, que es la que las fuentes, los textos insurgentes transmiten, que es la que defiende que, por el contrario, la capitulación fue pedida por los realistas, no fue ofrecida por los insurgentes, sino que fue una iniciativa de los realistas, ¿no? Viendo que las tropas se habían amotinado contra las tropas se habían amotinado contra los mandos, contra los generales, en el contexto del final de la batalla, pues pidieron, al parecer, la capitulación. La principal fuente que sostiene esto es O'Connor, uno de los integrantes del Estado Mayor, el ejército patriota, el ejército libertador, que dice que, bueno, que fue ese edecán de Valdés Mediavilla quien solicitó a Lamar y a Sucre la posibilidad de la capitulación, ¿no? Es decir, que hay ahí versiones que son difíciles de contrastar. Lo que es un hecho real es que la capitulación tuvo lugar, ¿no? Y que obviamente afectó a cuestiones importantes, como la cesión de todo lo que es prácticamente el territorio que tenían los realistas entonces en el Perú, ¿no? Prácticamente todo lo que es todos los territorios hasta el desaguadero, es decir, al sur del lago Titicaca, en lo que sea Bolivia, ¿no? Y también la entrega del Callao, de los fuertes del Callao, un punto que conservaban todavía los realistas, ¿no? Obviamente la capitulación incluye también otros puntos muy interesantes, todo lo que son las garantías que se le dan a los militares españoles para que puedan moverse por el Perú sin problema, para que los que quieran se enrolen en el ejército patriota, para los que quieran vuelvan a la península, con unos condicionantes, obviamente, para lo que es el traslado de sus bienes, etcétera. En fin, toda la capitulación es muy, muy extensa y también ha sido muy, muy objeto de muchos trabajos, ¿no? Lo que en sí de la capitulación es tal vez más interesante, a efectos de lo que es la visión de José Sepúlveda, es pues cómo en el texto él pues discute la legitimidad de esa capitulación, ¿no? Porque, bueno, y era una visión que compartían algunos otros miembros de algunos otros personajes de la época, ¿no? Obviamente, los que tenían una orientación más proclive al absolutismo, pues vieron esto como una traición, la capitulación del Perú, ¿no? Hay un informe también muy interesante que elabora un personaje, Bartolomé de Amat, por encargo del gobernador militar de Cádiz, en el año 1825, cuando ya regresan a Cádiz algunos de los soldados que han participado en la batalla de Ayacucho, y Bartolomé de Amat hace una especie, hoy diríamos una especie de encuesta, ¿no?, para recabar información de qué es lo que ha pasado ahí, y hace algunas preguntas en torno a la capitulación. Y bueno, en el informe que finalmente él eleva a la superioridad, pues pueden leerse, bueno, que la capitulación fue indudablemente un aspecto sorpresivo para todos, que evidentemente el ejército luchó por la victoria, pero que no le quedó más remedio que capitular. Aunque eso sí, el propio Amat discute que quienes habían firmado la capitulación, concretamente Canterac, ¿no?, que era quien la firmó por parte de los realistas, pues tuviera realmente la autoridad para hacer lo que hizo, que tuviera la legitimidad, la capitulación, para poder entrar realmente, para ser considerada como un documento legal en vivo. Pero bueno, algo habitual, ¿no? Cuando se pierden las batallas y cuando se pierden las guerras, polemizar, ¿no?, sobre quién tuvo la culpa y todo esto. Exacto. Sí que, y ya para ir cerrando, Ignacio, vamos a hablar de esas teorías de la conspiración que mencionaste antes, porque uno, cuando se acerca a la batalla de Ayacucho, tarde o temprano se encuentra con estas teorías, ¿no?, de que si fue una batalla amañada, una pantomima. Tú hablabas, ¿no?, que José Sepúlveda
fue testigo, ¿no?, de unas conversaciones que posiblemente iban en este sentido o no. ¿Qué has podido encontrar en respecto a estas teorías de la conspiración de Ayacucho? Bueno, precisamente a raíz de lo que tú comentas, ¿no?, de las insinuaciones de José Sepúlveda, yo lo que he tratado es un poco de rastrear las pruebas, de rastrear las pruebas que podrían sostener la teoría de la conspiración, pero no me posiciono, por así decirlo, en favor de la teoría de la conspiración. Voy a tratar de explicarlo para que se entienda bien. Sí. Es decir, yo lo que he tratado de hacer es ver cuáles son las pruebas que han llevado a la historiografía a mantener este posicionamiento de la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración realmente es algo que surge desde muy atrás en el tiempo, ¿no? Pero que a nivel muy atrás en el tiempo, quiero decir, desde el mismo momento, ¿no? Estamos viéndolo en algunos de los testigos de la batalla, que bueno, hablan de la extrañeza, ¿no?, de esta derrota. Pero que a nivel historiográfico se puede decir casi que arranca con un trabajo de Salvador de Madariaga sobre la figura de Simón Bolívar, ¿no? Y entonces, bueno, pues Salvador de Madariaga habla de una serie de pruebas o de una serie de puntos, hasta 11 pruebas o hasta 11 puntos que estarían un poco detrás de esta, o que sustentarían esta teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración lo que viene a significar es un poco lo que decía antes, ¿no? Es decir, que los mandos del ejército realista, para salvar su comprometida situación ante Fernando VII, ¿no?, que estamos ya en la década ominosa y, por tanto, bueno, el liberalismo no es bien visto, pues acordaron, de alguna forma, con el Ejército Libertador, la entrega de los territorios, ¿no?, a cambio de, pues eso, de salvar el honor, ¿no?, de un acuerdo que fuera beneficioso, que registrara que ellos lucharon pues como héroes hasta un momento en el cual pues ya no pudieron más, ¿no?, y capitularon. Como os decía antes, Salvador de Madariaga arranca de esa conversación entre Monet y Córdoba que he aludido antes, pero hay toda una línea historiográfica un poco en favor de esta teoría de la conspiración, una línea que acaba en nuestros días con algunos trabajos de Juan Carlos Losada, ¿no?, que la defiende pues de una forma bastante, bastante clara. Como decía, yo lo que he tratado un poco es de ver si, aparte de estas pruebas, ¿no?, de este diálogo entre Monet y Córdoba que se da en la previa de la batalla, hay otras pruebas, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas ahí que efectivamente suenan raras, o que la historiografía a veces ha visto como indicios de esta conspiración. Por ejemplo, en las memorias de Miller, el comandante de la caballería del Ejército Libertador, pues se habla también de, bueno, de un diálogo entre Valdés y Mediavilla, ¿sí?, en el contexto del final de la batalla, y con una frase que dice algo así como, bueno, esta, dígale usted que al virrey que esta comedia se la llevó el demonio, ¿no? Y bueno, y ese término de comedia, ¿no?, para lo que estaba sucediendo ahí, es lo que a algunos investigadores, pues, le ha despertado la sospecha, ¿no? Y en esa misma línea, pues, hay algunos trabajos de un investigador peruano, de Wagner de Reina, ya antiguo, que, bueno, pues basándose en ciertas confidencias de un antiguo vicecónsul ubicado en Burdeos, Ducot, que es una fuente conocida, pues habla de cómo cuando Valdés iba a capitular antes de que el ejército español estuviera completamente vencido, Diego Pacheco le paró y le dijo que a dónde iba, que era eso de rendirse, bueno, le contuvo un poco, ¿no? Entonces eso también resulta extraño. Y lo que es tal vez más la alusión más críptica, pero más determinante tal vez en el propio documento Brown de José Sepúlveda, es que bueno, que acusa de alguna manera, de una manera muy, muy críptica, digo, muy, muy velada, a el general Valdés de ser quien estaba detrás
de la capitulación, quien estaba detrás de ese acuerdo infame para la corona española, ¿no? Y él desliza ahí, y es un poco que nos permite unir con lo que yo llamo la clave masónica en este estudio, él lanza ahí una alusión, ¿no? En la cual, bueno, pues dice que la autoría intelectual de la capitulación había recaído en un venerable. El término ese venerable es un término muy extraño, pero que tiene su sentido si lo leemos, si lo valoramos en el contexto de las sociedades secretas, las sociedades masónicas de la época, ¿no? Porque yo creo que bajo esa alusión a un venerable, ¿no?, está la figura de Jerónimo Valdés, ¿no? Hay algunos detalles que obviamente pueden redundar lo que es esta clave masónica para entender la capitulación y el desastre de Ayacucho, ¿no? Pues aparte de la alusión al venerable de José Sepúlveda, pues el testimonio de Escudero, de otro de los memorialistas de ese tiempo, que también era edecán de Valdés y que dice literalmente en sus memorias, en su diario, que fue Valdés quien dictó la capitulación, lo cual es una acusación, ¿no?, que iría un poco en este sentido, ¿no? La propia conversación a la que me he referido antes entre Mediavilla y Valdés la noche antes, y Lamar, perdón, la noche antes de la batalla, también conduce un poco a la figura de Valdés, ¿no?, puesto que Mediavilla era otro de los edecanes de Valdés, ¿no? Alguna frase que recogen también algunas otras memorias, como las de O'Connor, ¿no?, que en un determinado momento, cuando las tropas están ya formadas para darse la batalla, pues dice algo así como: voy a entenderme con ese loco de Valdés, ¿no? Bueno, cuando Lamar dice eso, voy a entenderme con ese loco de Valdés, también para algunos significa, ¿no?, un intento por acordar algo raro, algo extraño en el momento previo de la batalla, ¿no? El propio papel de Mediavilla como intermediador en el momento de la capitulación, ¿no?, que O'Connor señala, pues también estaría ahí, ¿no? Y la propia actitud de Valdés respecto a un personaje que repetidamente aparece en el manuscrito a lo largo de toda la campaña, que es Antonio Plasencia. La actitud de Valdés ante Antonio Plasencia. Antonio Plasencia es un pasado, es decir, es un español integrante en un primer momento del ejército real, que se pasa al ejército libertador y que es capturado por los españoles, pues en los momentos previos, los días previos, las horas previas a la batalla, ¿no? Y Valdés pues le concede la libertad, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se puede ver, podríamos decir, detrás el trasfondo de estas sociedades secretas. ¿Por qué? Porque son las grandes preguntas. Y bueno, ¿y por qué todo esto del venerable, dices tú, Ignacio, que apunta a Valdés? Pues porque hay un par de documentos que son muy interesantes y que permiten enlazar precisamente a Valdés con Plasencia y con todo este mundo de las sociedades secretas, ¿no?, las camarillas, digamos, de orientación masónica, ¿no? Por ejemplo, uno de los dos documentos que a mí me parecen muy interesantes, las memorias de Tomás de Iriarte. Tomás de Iriarte, un argentino que viene a España a formarse como militar, que forma parte del ejército en la Guerra de la Independencia, que vuelve después en un barco en La Venganza, junto con Valdés, junto con La Serna, junto con otros militares, a América, ¿no? Y que finalmente, bueno, pues acaba desertando, también integrándose en el ejército patriota. Bueno, pues en las memorias de Tomás de Iriarte, curiosamente, cuando refiere la travesía en la nave Venganza en 1816 hacia América, habla de su proceso de iniciación en la masonería, en una ceremonia en la cual, y dice literalmente, actuó como venerable. Venerable era un cargo de la masonería, un escalón de la jerarquía, podríamos decir, actuó Valdés.
Lo menciona literalmente Valdés. Y además menciona otros cargos, ¿no? Otros personajes que estaban en ese proceso de iniciación, como Ferraz, que es integrante del ejército real también, que dirige la caballería en la batalla de Ayacucho, y el tal Plasencia. Y hay un segundo documento, un documento que ha aportado García Municio de Lucas en su tesis doctoral sobre la masonería en el ejército español, que es interesantísimo. Es un listado elaborado en una hoja de forma triangular, donde se mencionan una serie de integrantes de la Logia Central de la Paz Americana del Sur. Y entre esos integrantes se menciona literalmente, por ejemplo, a Carratalán, a Ferraz, a Villalobos y a Antonio Plasencia. Y claro, el hecho de que haya tantos militares que están en la órbita de Valdés en este contexto de la batalla de Ayacucho, pertenecientes a esa camarilla, podríamos decir, y que el propio Plasencia, el pasado Plasencia, pues pertenezca a la misma, ¿no? Aparece tanto en las memorias de Iriarte como en este documento, y es pues muy bien tratado por Valdés, como digo, en la previa a la batalla, pues posiblemente por ese pasado de camaradería, ¿no? De haber pertenecido a una de estas sociedades secretas, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente hay una serie de argumentos, una serie de pruebas que a quien en principio estuviera predestinado a defender la teoría de la conspiración, pues le resultaría muy interesante, ¿no? De hecho, a mediados de los años 90, un investigador de Gandía también dijo que había que establecer una interconexión muy clara entre la masonería y la rendición de Ayacucho y que habría que haber estudiado eso, que habría que estudiar eso. Bueno, yo, como digo, lo que he hecho ha sido reunir las pruebas, lector que saque las conclusiones que quiera. Pero frente a esas pruebas, también lo que presento en el trabajo son pues un poco las cifras de bajas en la batalla, el número de bajas en la batalla, que si lo contrastamos con algunas otras batallas desarrolladas en suelo europeo y famosas por su nivel de violencia, podríamos decir, pues nos llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, utilizando como referente la batalla de la Albuera, a la que el propio Valdés alude en su explicación, ¿no? Como elemento de contraste, ¿no? Dice Valdés, bueno, no se puede decir que en Ayacucho no se combatiera, no se puede decir que fuera un paripé de batalla cuando el número de bajas que hay fueron tan altas como las de la batalla de la Albuera. Y realmente contrastando los datos de la Albuera, contrastando los datos del ejército real, del porcentaje de bajas del ejército real, pues se puede, en cierto modo, decir que Valdés tenía razón y que, evidentemente, Ayacucho no fue una pantomima de batalla, ¿no? La Albuera, tengo aquí anotado el dato, el porcentaje de bajas del ejército aliado, el ejército formado en ese momento por los ingleses, los portugueses y los españoles, ¿no? Que combaten, mejor dicho, en esta batalla que tiene lugar en los alrededores de Badajoz en el mes de mayo de 1811, los porcentajes de bajas son en el ejército aliado, en torno a un 17,6%. Y en el ejército imperial, que fue, bueno, el ejército napoleónico, en torno a menos del 23%. Bueno, si comparamos esos porcentajes con los de Ayacucho, con los del ejército real en Ayacucho, pues vemos que son más bajos que los de Ayacucho. En Ayacucho se pueden establecer, según barajemos el número de combatientes que hay ahí, que han propuesto uno y otros autores, estaríamos entre el 26 y el 36% de bajas en la batalla. Son unas proporciones altísimas y sin parangón en ninguna otra batalla del proceso de emancipación. Con lo cual, pues yo creo que contrastando una y otra cosa, el defender la batalla de Ayacucho como una simulación,
es hoy día algo que no puede mantenerse, ¿no? A pesar de todas estas acusaciones posiblemente interesadas, ¿no? Que dieron Sepúlveda y estos otros personajes en su día, ¿no? Entonces, bueno, eso es Sí. un poco lo que en el libro digo. Sí, bueno, aparte, escuchándote, como tú bien dices, ¿no? Aquí en tu libro, tus lectores que sacan las conclusiones y aquí los oyentes pueden sacar las suyas, pero yo escuchándote, y esto ya es mi opinión personal, también puede haber una tercera vía, que decir, bueno, no una conspiración, no fuera un paripé, pero sí que posiblemente podría haber una quinta columna en el ejército real, ¿no? Un traidor o traidores, Bueno, posiblemente, ¿no? Como otra opción. es una. Esto es algo que también la historiografía, ¿no?, lo ha tenido en cuenta, ¿no? Pero quienes se han dedicado más a estos temas, a analizar en profundidad la composición del ejército real, ¿no? Como el profesor Sí. Marchena, que en paz descanse, o la propia Ascensión Martínez Riaza, pues ellos han defendido que los militares sobre todo eran militares, ¿no? Y se debían a la corona, se debían a lo que era su función en ese momento. Y que bueno, que efectivamente podrían tener una cierta sintonía política mayor o menor, ¿no? Y una ideología mayor o menor y formar parte de sociedades secretas, como de hecho está claro que participaban de ello, ¿no? Pero no hasta el extremo de poner su ideología por encima de su honor como militares, ¿no? Es lo que sostienen ellos. Yo de lo que estoy convencido es que a pesar de todo, todavía está por conocer realmente lo que fueron los entresijos de todo esto, ¿no? De la batalla de Ayacucho y de los días incluso posteriores a la propia batalla, con todo lo que sucede ahí, ¿no? ¿Qué sucede con los soldados que no regresan? En fin, ahí hay toda una serie de dinámicas históricas que es necesario, pues, conocer con mayor detalle y que a buen seguro en el futuro se tratarán de conocer. Posiblemente abriendo nuevas vías de investigación, y en este sentido me gustaría resaltar los trabajos que está haciendo el profesor Nelson Pereira, desde la Universidad de Huamanga, allí en el Perú, ¿no? Con fuentes nuevas, fuentes novedosas de testimonios de simples soldados de la zona, que, bueno, posiblemente, ¿no?, nos den una visión de la batalla más, digamos, alternativa, ¿no?, a esta que nosotros simplemente desde las fuentes estas clásicas o el propio documento de Sepúlveda, pues hemos presentado. Y luego tampoco hay que perder de vista, para lo que es el análisis de la batalla, nuevas visiones de estudio, ¿no?, como las que tienen que ver con la antropología de la guerra. Y en este sentido, bueno, pues creo que la línea que está desarrollando en Argentina el profesor Rabinovich para algunas batallas de la guerra de las batallas de emancipación iberoamericana, pues posiblemente trasladadas a Ayacucho también den sus frutos, ¿no? Y junto a todo ello, obviamente, ¿no?, siendo yo arqueólogo, pues obviamente el papel de la arqueología, ¿no?, en lo que es la prospección, excavación del campo de batalla y en qué medida puede esto ayudar a entender qué es lo que sucede en la batalla y después, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después, ¿no? Si hay algunos procesos de violencia, post-batalla, en fin. Este tipo de problemas, ¿no?, que últimamente la historiografía está tratando de abordar y que tan interesantes son también para el caso de Ayacucho. No, por supuesto. Eso, en la experiencia que tengo aquí divulgando en el canal, eso es algo que aprendes muy rápido, ¿no? Que la historia se va escribiendo y con eso aparecen nuevas fuentes o nuevos hallazgos y al final que eso te ayuda a entender un poco mejor o una visión distinta de un hecho que creíamos, porque la batalla de Ayacucho es famosísima, es muy conocida, pero al mismo tiempo, como pasa muchas veces, es muy conocida por el público general, pero tal vez malentendida o ciertos detalles se pierdan, ¿no? Pero nada, nada, Ignacio, yo te agradezco muchísimo tu tiempo hoy aquí con nosotros. Ha sido tremendamente interesante. Y recordar a la gente, si quieren profundizar más en el trabajo que hizo Ignacio, aquí tenéis el libro. A ver, le ponen la cámara. Es aquí.
Un soldado extremeño en Ayacucho, el infame manuscrito de José Sepúlveda, donde Ignacio, pues obviamente, profundiza muchísimo más que lo que hemos tratado hoy aquí. Así que nada, Ignacio, lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti y muy interesantes tus preguntas también. Gracias. Gracias. Y a la gente que no siempre nos escucha, muchísimas gracias por estar siempre ahí y ya nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.